MINA habilitó nueva unidad de atención a niños y adolescentes del programa Abrazo. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en conjunto con la Itaipú Binacional, han inaugurado la nueva unidad de atención del programa de Abrazo, ubicado en el territorio social Sol Naciente de la ciudad de Villeta, en el departamento central. La inauguración se realiza en el marco del proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes en los Centros Dependientes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, financiado por Itaipú Binacional y ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. En la ocasión, la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, manifestó que las acciones de la institución llegan a este territorio mediante la articulación de varias instituciones del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el Gobierno Local, entre otros. Se trata de un modelo de gestión donde las instituciones van aportando para que la atención a niños, niñas y adolescentes sea integral y acorde a las edades. Se trata de un modelo de gestión donde las instituciones van aportando para que la atención a niños, niñas y adolescentes sea integral y acorde a las edades, señaló. A su turno, el intendente Teodosio Gómez agradeció la importante oportunidad que se brinda a los niños de la comunidad por contar con un centro modelo que se suma a todas las demás acciones emprendidas conjuntamente. El programa Abrazo es una iniciativa estatal gestionada y administrada por el MINA, enfocada principalmente en la protección social de niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil peligroso, y a la población infantil en situación de especial vulnerabilidad, la prevención y reducción de los riesgos asociados. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,